Raymond, el arquero de Australia que entró sobre el cierre del partido en lugar de Reagan, que jugó todo el encuentro. El penal para Perú, ahí va colocado Valera, va a ir la orden del árbitro, sigue saltando, moviéndose el arquero, Valera tiró, tapó Reagan, tapó abajo y finalmente Australia se mete en la Copa del Mundo. El arquero que bailaba de un lado hacia el otro se tiró hacia la derecha y Perú se ha quedado afuera del Campeonato del Mundo. Una pena, porque Galese había tapado el primer penal. Lo cierto es que un arquero que parecía que no iba a tapar ninguno se quedó con el penal de Valera, que queda con mucho llanto en el área chica. Es Australia el que ha ganado la definición por penales. Dios mío, el mundo del fútbol te entrega estos personajes. ¿Cuánto se va a hablar de este arquero australiano que fue cambiado un minuto antes de que termine el partido, que bailoteó todos los penales y que lleva a Australia a la Copa del Mundo, Nico, dejando afuera a nuestro querido Perú? ¿Cuánto se va a hablar de este arquero? ¿Sabés de qué se va a hablar? Lo que es a veces el fútbol. Valera ingresó por la lesión de Cristian Cueva. O sea, si Cueva no se hubiese lesionado, era uno de los que pateaba. Entró Valera, lo erró. Australia va a jugar la próxima Copa del Mundo, Grupo D, con Francia, con Dinamarca y con Túnez. Se terminó el sueño de la selección incaica y obviamente del Tigre Gareca de volver a poner en una Copa del Mundo a Perú. Nuestro respeto para el gran Tigre Gareca. Lo que se debe sentir en Cusco, Leo, ¿no? Porque me imagino lo que debe ser el silencio y el llanto de los hermanos y las hermanas peruanas, ¿no? Mira, es una lenta procesión de cabezas gachas. He visto parejas abrazándose y llorando. Es conmovedor. La verdad, la gente se va envuelta en un silencio, en una resignación que nos hace sentir parte. Todavía está encendida la pantalla gigante. Imagínate que ya nadie la quiere ver. Y se van con la desazón tras haber estado tan cerca del Mundial por segunda vez consecutiva. Se van los hinchas de Perú. Imagínate como nosotros, tristes, amargados, desconsolados, y ahora habrá que ver qué pase. No es el momento con Ricardo Gareca tras esta derrota de Perú en los penales. Da bronca porque todos hinchábamos por Perú, pero porque además Perú había sido un poco mejor en el tiempo en el que se jugó el partido, y en los penales lamentablemente se quedó con las manos vacías. Director técnico de Australia confesó su plan con el cambio de portero. Era un riesgo, pero funcionó. La selección de Australia consumó su clasificación al Mundial Qatar 2022 tras vencer 5-4 en penales a Perú. Uno de los jugadores que tuvo un rol protagónico fue el arquero Andrew Redmayne, que ingresó a muy poco del final del tiempo extra en reemplazo de Matthew Ryan, en una sorpresiva medida que realizó Graham Arnold. Matthew Ryan es un portero fantástico, pero Andrew Redmayne es muy bueno parar los penales. Cuando llegó esa etapa del juego, hizo algo que podría afectarles mentalmente, explicó el estratega en conferencia de prensa luego del compromiso. Probablemente se estaban haciendo la pregunta cuando vieron entrar a Redmayne. ¿Por qué lo ha traído? Debe ser bastante bueno. Tal vez esa es la razón por la que golpearon el poste y luego pensaron que tal vez tenían que ponerlo más cerca del interior del poste, añadió el director técnico. Arnold continuó dando detalles de la difícil determinación que tomó. Fue para tratar de llevarlo a la línea del aspecto mental para Perú. Por eso estábamos haciendo ese cambio, para agregar un poco de incertidumbre en sus cerebros. Era un riesgo, pero funcionó. Una excelente jugada por parte del director técnico de Australia. ¿Crees que esta estrategia puso nerviosos a los jugadores de nuestra selección? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego!